called Manly Dominion. Yo iba a escribir un libro hace unos años atrás llamado El Dominio Masculino. A publisher said to me, y el publicador me dijo, what, a book for men? ¿Un libro para hombres? It's doomed. Eso está destinado al fracaso. Because men don't read. Porque los hombres no leen. One man writes this. Un hombre escribe lo siguiente. Listen to many men read aloud. Escuchen a muchos hombres leer en voz alta. And it becomes evident. Y se hará evidente. Reading is not on the top list of their priorities. Que la lectura no está en sus topes de la lista de prioridades. Or just ask some of them. O pregúntales a algunos de ellos. They'll tell you that they'd rather have a root canal. Y te dirán que algunos van a preferir tener un tratamiento de canal. Than to read anything. Antes que tener que leer algo. Except maybe the sports section. Excepto por supuesto la sección deportiva. In an article by K. Heimowitz. Un artículo por Kay Hallowitz. It's reported that 48% of American males between the age of 18 and 34. Se reporta que los hombres, un 48% de los hombres americanos de la edad de 18 to 44. Play 3 hours of video games every day. Juega 3 horas de videojuegos cada día. Of course, that statistic doesn't prove that they don't read. Desde luego, esa estadística no demuestra que ellos no leen. It's possible that after their 3 hours of video games, es posible que después de sus 3 horas de videojuego, they grab their slippers and their pipe, ellos se tomen sus chancletas y su pipa, and cozy up to the fire with a classic book. Y se acomoden ante el fuego con un libro clásico. But I doubt it. Pero yo lo dudo mucho. Men, generally speaking, in our culture, don't read. Los hombres, de manera general, hablando, en nuestra cultura, no leen. But Paul, the man of God, pero Pablo, el hombre de Dios, was clearly a reader. Era claramente un lector. And we should not be conformed to the world, y nosotros no debemos conformarnos al mundo, but we should conform ourselves to the Word of God. Sino que debemos conformarnos a la palabra de Dios. So let's listen in on the Apostle Paul. Así que escuchemos al apóstol Pablo. He writes to Timothy, él escribe a Timoteo, and he asks for the books, y él pide los libros, especially the parchments. Especialmente los pergaminos. Consider with me 4 main headings. Considera conmigo 4 encabezados principales. First, the historical situation. En primer lugar, la situación histórica. The book of Acts was written in about 61 AD. That's when it ended. El libro de los Hechos se escribió en aproximadamente el año 61 después de Cristo, que es cuando terminó más aproximadamente. Paul was under house arrest in Acts 28. Pablo estaba bajo arresto domiciliario en Hechos capítulo 28. He would preach there to visitors. Él le predicaba a los visitantes. But after the book of Acts, it seems that Paul was released. Pero aparentemente después del libro de los Hechos, Pablo fue soltado. He continued his ministry. Y él continuó su ministerio. And eventually he arrived at Ephesus. Eventualmente llega a Éfeso. He left the church there in Timothy's hands. Deja la iglesia de allí en manos de Timoteo. Later on, in about 62 or 63 AD, más adelante, alrededor del 62 o 63 después de he traveled across the Aegean Sea to Macedonia. Él viaja el mar Egeo hasta Macedonia. In 1 Timothy 1:3, he writes back to Timothy. En primera de Timoteo 1:3, le escribe a Timoteo, and tells Timothy how the church should conduct itself. Y le dice cómo debe conducir la iglesia. He tells about how men should be the elders. Le dice cómo, qué tipo de hombres deben ser ancianos. How the church should pray. Cómo la iglesia debe orar. How women might be deaconesses. Cómo las mujeres pueden ser diaconisas. How the church should order itself. Cómo la iglesia debe ordenarse a ella misma. During this time, Paul also wrote to Titus, durante este tiempo, Pablo también le escribió a Tito, whom he had left behind on the island of Crete. A quien había dejado atrás en la isla de Creta. He tells him to bolster the church there. Le dice que él también debe alentar a la iglesia allí. Appoint elders plural in every city. Y constituir ancianos en cada ciudad. But now he's writing 2 Timothy. Pero ahora él está escribiendo segunda a Timoteo. It's 64 AD. Estamos ya en el 64 después de Cristo. Paul has been arrested again by the Romans. Pablo había sido arrestado nuevamente por los romanos. Now he was engaged in his second imprisonment. Y ahora le vemos pasando por su segundo encarcelamiento. Under the mad emperor Nero. Por el alocado emperador Nerón. These were times of persecution. Eran días de persecución. Michael Bentley, the commentator, wrote,
El comentarista Michael Bentley escribió, when he wrote to Timothy the second time, cuando le escribió a Timoteo por segunda vez, he was in a cold, dismal cell. Se encontraba en una celda triste, fría. This prison was quite different from the comfortable rented house he had in his first Roman imprisonment. Esta prisión era bien distinta a la casa rentada cómoda donde él había pasado su primer encarcelamiento. In 2 Timothy 4, he'd been deserted by almost all of his friends. En 2 Timoteo 4, él había sido abandonado por casi todos sus amigos. He was convinced that he had little time on the earth. Él estaba convencido de que le quedaba poco tiempo aquí en la tierra. Look what Paul says in verse 16. Observen lo que Pablo dice en el versículo 16. At my first defense, no one supported me. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. All deserted me. Sino que todos me desampararon. He says at the end of verse 17, dice al final del versículo 17, he stood before Caesar, él estuvo frente a César, but he was delivered out of the lion's mouth. Pero que fue librado de la boca del león. He wasn't sent into the Colosseum. No fue enviado al Coliseo. He was spared. Él fue librado. But now in this letter, we hear the fatigue of an old man. Pero aquí en esta carta vemos, notamos la fatiga de este hombre anciano ya. This letter bears the marks of being penned by a weary fellow. Esta carta tiene la marca de haber sido escrita por alguien ya agotado. He'd been physically worn down by his grueling kingdom labors. Agotado físicamente por la ardua labor que hacía en el reino. Throughout this letter, he's concerned that they would maintain sound doctrine. A lo largo de la carta, él ha expresado su preocupación de que ellos mantengan la buena doctrina. He's aware that forces of evil have been let loose to destroy the church and corrupt the truth. Está consciente de que fuerzas del mal han sido soltadas para que hagan daño a la iglesia y al progreso de la verdad. But he's determined that doctrine will remain pure. Pero él está determinado a que la doctrina permanezca pura. That's why in the fourth chapter he says, "Preach the word." Por eso en el capítulo 4 él dice, "Predica la palabra." In season and out of season. A tiempo y fuera de tiempo. Don't tickle ears. No estés allí simplemente para hacer agradar los oídos. Feed minds with truth. Alimenta las almas con la verdad. Whether they like it or not. Aunque no les guste. And now it's out of season regarding the truth. Y ahora era un tiempo que era fuera de tiempo para decir la verdad. That's the historical situation. Esa es la situación histórica. Come to me secondly now. Ahora vamos al segundo encabezado. The personal petition. La petición personal. In 4:13, Paul has a dying wish. En el capítulo 4, versículo 3, él tiene uno de esos deseos de antes de morir. He wants to see one more time the face of his beloved son in the faith, Timothy. Una vez más, él quiere ver el rostro de su amado hijo en la fe, Timoteo. He says to Timothy, when you come. Él le dice a Timoteo, cuando tú vengas. Paul is anticipating a bitter, sweet reunion. Pablo está anticipándose a una reunión dulce y amarga al mismo tiempo. Sweet because he loves dearly Timothy. Dulce porque ama intensamente a Timoteo. Bitter because he knows it'll be the last time. Amarga porque sabe que será por última vez. It's a final fellowship feast with a favorite friend. Es ese tipo de fiesta, festín, celebración de último con su amigo del alma. Paul knows his head is about to tumble into a basket. Sabe que su cabeza caerá en una canasta. He's soon to be executed. Que prontamente iba a ser ejecutado. He'll depart and be with the Lord. Iba a partir y a estar así con el Señor. His head will be adorned with the crown of righteousness. Su cabeza estará adornada con una corona de justicia. He will hear well done in his ears. Y escucharía en sus oídos, bien hecho, buen siervo. Let me just pause. Permítanme hacer una pausa. I heard this morning that a dear sister who's a principal of a school died yesterday. Esta mañana que una buena hermana que era directora de una escuela muy querida partió a la presencia del Señor. She is a blessed woman now. Ella es ahora una mujer bienaventurada. She's breathing in air. Ella está ahora respirando aire. She's finding it celestial. Y un aire que lo encuentra celestial. She's arrived in heaven. Ha llegado al cielo. And Christ has said, "Welcome home." Y Cristo le ha dicho, "Bienvenida a casa." Praise God through Jesus Christ. Alaben a Dios por Jesucristo. Paul is anticipating this as well. Y Pablo está anticipándose a eso igualmente. And a last earthly wish is, bring the cloak. Y uno de sus últimos deseos, pues, es, trae el capote. The Greek word is philones. La palabra griega es philones. It's referring to a coat. Que se refiere a esa capa. A blanket. Una frisa.
a poncho, un poncho, a coarse wool garment used in cold temperatures and rainy weather. You see, he'd obviously left Troas months earlier. Él había dejado Troas hacía unos meses atrás. He left his cloak there. Y él había dejado su capote allá. And he assumed that he would be able to return to Asia Minor before the cold weather set in. Y antes de, él quizás pensaba que iba a poder regresar hacia Menor antes de que el frío llegara. But he realized that Carpus needed the cloak more than he needed it. So it seems he left his cloak with Carpus. But now Carpus has strengthened. But it's Paul who is weakened. He was needy. He was in prison. He was old and cold and weak. He wanted his cloak. But that's not all he left behind. He says, and bring me the books, especially the parchments. Books, this is the Greek word biblia. Referring to papyrus scrolls that could be rolled up into a cylinder. And then he says, and the parchments. Y luego dice, y los pergaminos. The Greek word is membranas. La palabra griega es membranas. Membranes. De las membranas. Animal skins. Animal skins of sheepskin, lambskin, de ovejas. Goat skin or calf skin. De cabras. These would endure. These would endure longer than mere paper. Algo que tenía una duración más larga que el papel. So we're good for writing to make sure it lasted long. Y eran buenos para escritos que iban a durar mucho. Now, we're not sure what these books and parchments contained. Nosotros no estamos seguros de qué contenían estos libros y pergaminos. Maybe it was the scriptures of the Old Testament, surely. Quizás eran escritos del Antiguo Testamento, muy seguramente. Possibly also early copies of the Gospels. Posiblemente copias tempranas de los evangelios. Matthew, Mark. Mateo, Marcos. Or maybe James. O quizás Santiago. And so these parchments were important. Are we better? Okay, now. Morris Roberts writes. Okay. Maurice Roberts escribe. But Paul was a prolific reader and a tireless saint. Pablo era un lector prolífico y un estudiante incansable. It's probable that amongst these books and parchments were other books. Es probable que entre estos libros y pergaminos habían otros libros. Perhaps commentaries on the scripture. Quizás comentarios de escrituras, de las escrituras. Or even secular books written by Greek writers of the pagan world. O aún escritos seculares, escritos por personas del mundo antiguo. On one or two occasions, Paul reveals his familiarity with Greek literature. En una u otro contexto, Pablo se había familiarizado con los escritos de la literatura antigua. For instance, in Acts 17:28, Paul speaks to the philosophers on Mars Hill. En Hechos 17:28, por ejemplo, hace señalamiento a los filósofos en el aeropuerto. He quotes two of their authors. Y él cita allí dos de sus autores. Aratus and Epimenides. Epimenides y el otro. ¿Cómo es? Arato. ¿De qué? De soles. No se olviden de eso. Also, don't you know about Aratus and Epimenides? Of course. Paul knew about them. Él dijo, ¿no sabían ustedes de Aratus? Yo le dije, claro que sí. Paul read secular authors. Pablo leía autores seculares. Titus 1:5, Paul speaks about Cretans. En Tito 1:5, Pablo hace referencia a los cretenses. Their own authors, Paul said, called them liars and lazy gluttons. Dice, vuestros propios autores le llaman a ustedes glotones y mentirosos. So Paul also read contemporary Cretan authors. De manera que Pablo también leía
leía lectores contemporáneos de Creta. You see, Paul evidently did not despise the best of secular literature. O sea, que él no rehusaba a leer ni se dejaba de estar familiarizado con lo mejor de la literatura secular. He was like the men of Issachar in the Old Testament. Eran como los hombres de Issachar en el Antiguo Testamento. They understood the times. Ellos tenían entendimiento en los tiempos. Paul understood his times. Pablo entendía sus tiempos. In one way he understood his times was by reading contemporary literature. Y una de las maneras que él lo hacía era leyendo el escrito contemporáneo. So that is the personal petition. Esa es una petición personal que hizo Pablo. Come with me thirdly now. En tercer lugar. To the rational explanation. Vamos a la explicación racional. Why would Paul want the books and the parchments, these writings? ¿Por qué quería Pablo los libros y los pergaminos? And what directed him to take pains to mention them in an inspired letter that we would read centuries later? ¿Y qué le llevaría a tomarse el cuidado de incluir esto para que nosotros leyéramos esto siglos después y dejar esto por escrito? Remember, all Scripture is God-breathed. Recuerden que toda la Escritura es inspirada por Dios. And is profitable for teaching, reproof, correction, and training in righteousness. Y es útil para nuestra corrección, redarguirnos y enseñarnos e instruirnos. That the man of God might be adequate for every good work. Para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. So there's something in this verse for us in the year 2012. De manera que hay algo para nosotros, los creyentes del año 2012, ahora de ese versículo. So let's ponder what's useful here for us. De manera que vamos a meditar qué es útil para nosotros de ese texto ahora. Paul was so close to death and glory. Pablo estaba tan cercano a la muerte y a la gloria. He would soon see his Savior's face. He would soon hear the well done. Él pronto iba a ver el rostro de su Salvador. Él pronto iba a oír las palabras bien hecho. Maurice Roberts dice, you would hardly think that such a man would be interested to read anything. Difícilmente pensaría que él, este hombre estaría interesado en leer absolutamente nada. But divine inspired literature. Sino solamente escritura divina, divinamente inspirada. But whatever it was he wanted. Pero no importa lo que él deseaba. And whatever it was he needed. Y lo que él necesitara. He asked for these books to be brought. Estos libros que le llevara. And so we're faced with the question, why? Somos confrontados con la pregunta, ¿por qué? Let me give you three suggested reasons why. Permítame darles tres respuestas o sugerencias de por qué. Look at your notes there. First, observen sus notas. Because primero, of Paul's reading addiction. Por la adicción de Pablo a la lectura. Ever heard the saying, once a reader, always a reader? ¿Han escuchado el dicho, una vez lector, para siempre lector? Paul was a reader. Pablo era un lector. You read the book of Acts? You read Paul's epistles. They bear the fingerprints of a man who was a reader. A prison cell to a reader becomes a home away from home. As long as there are books there. A man in Holland was recently put in prison and he was locked up in a cell. He rarely read before. But in his cell he became a reader. And in a span of 3 weeks he read the Bible from Genesis through to Revelation. Maurice Roberts says there's a small shelf of familiar books is a small cluster of familiar friends. Dice Maurice Roberts que un grupo de un estante de libros familiares es un pequeño grupo de amigos familiares. So Paul was a reader, and this was a distinguishing feature and habit of his life. Pablo era un lector, y esa era una marca, una característica de su vida. He was a productive man. Era un hombre productivo. He was a reading man. Un hombre lector. Does anyone here like to read? Aquí hay alguien que le gusta leer. You like to read. That's a lot like the Apostle Paul. That's a good sign. So we're looking at the explanation. He asked for the parchments because he was a reading man with an addiction. But also look on your notes. Because of Paul's learning hunger. Another feature of a great man is that he's not content to let his mind atrophy. Es
que no un hombre que está contento con que su mente se atrofia. Contemporary terminology, to veg out. Una forma contemporánea de decirlo, como que su mente se ponga a vegetar. To become a couch potato. O que se convierta en un, como dicen los norteamericanos, en una papa, sentado en un sillón. Robert says this. He was anxious that his dying days should also be learning days. And days of progress. Paul was always learning. Pablo siempre estaba aprendiendo. Remember what Festus said about Paul? ¿Recuerda lo que Festo decía de Pablo? Paul, your learning has made you mad. But it was a holy madness. Era una santa locura. Evidently, there were still things Paul felt he had to learn. Había cosas que aparentemente Pablo pensaba que debía aprender. And he was humble enough to indicate his readiness to learn from books. Y era lo suficientemente humilde para expresar su disposición y diligencia en aprender de libros. A little snapshot from the life of William Tyndale in his final days. Podemos ver un pequeño vistazo a los últimos días de Guillermo Tyndale mientras él estaba encarcelado. Tyndale was in a damp, dark prison cell. Estaba en una prisión muy húmeda. And he made a request to the governor of Vilvoorde Castle. Y hizo una petición al gobernador del castillo de Vilvoorde. He begged for a number of things. Y él pidió una serie de cosas. A warmer cap. Un capote, una cobija para su cabeza más cálida. A woolen shirt. Una camisa de lana. Then he said, most of all, my Hebrew Bible. Y luego dice, pero sobre todo, mi Biblia en hebreo, the grammar and vocabulary. La gramática y el vocabulario hebreo, that I might spend my time in that pursuit. Para yo poder pasar mi tiempo en esos estudios. Tyndale was dying. Él estaba muriendo. But he still wanted to be learning. Pero todavía quería estar aprendiendo. He was made in the image of God. Fue hecho a la imagen de Dios. To think profound thoughts. Para tener pensamientos profundos. As one man has said, a mind is a terrible thing to waste. O alguien ha dicho, una mente es algo demasiado grande para desperdiciar. So it is for us too. Y también para nosotros. With Tyndale, the last grains of sand were falling through the upper chamber in his hourglass. But he still wanted to learn more. He had an accountability for his time. We ought to be like Tyndale. We ought to be like Paul. Always wanting to learn more. So why the parchments? Entonces, ¿por qué entonces los pergaminos? Because of Paul's reading addiction. Por la adicción a la lectura de Pablo. Because of his learning hunger. Por el hambre de Pablo. Third in your notes there, because of, por aprender. En tercer lugar, because of Paul's modeling example. Por el ejemplo modelado por Pablo. He was purposely seeking to be an example to his spiritual son Timothy. A propósito, él quería dejarle un ejemplo a su hijo espiritual Timoteo. Robert says, Paul was saying to Timothy, you must be a reader, Timothy. Robert comenta acerca de esto y dice, lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo es, Timoteo, tú tienes que ser un lector. You're taking up the work that I'm laying down. Tú estás ahora tomando el trabajo que yo estoy dejando. Paul himself, throughout his days, needed to learn more if he was the minister in the first century. Para poder ministrar en el primer siglo, Pablo tenía que continuamente mantenerse aprendiendo. Paul always wanted more information. Quería siempre más información. More information. Más información. He's going to Crete. Él va a Creta. He would read the Cretan authors. Y lee a los autores. He's going to Athens. Él va a Atenas. He would read the Athenian authors. Y lee los autores atenienses. David served his own generation David well. Sirvió bien a su propia generación. And Paul needed to serve his own generation well. Y Pablo también quería servir bien a su propia generación. Paul knew he needed to understand his times. Pablo sabía que necesitaba entender sus tiempos. So he read about his times. Y por eso leía acerca de sus tiempos. Now this is the way it was for Paul. Y esa era la forma como para Pablo. But Paul was also able to get special revelation from God. Pablo también tenía la capacidad de recibir revelación directa de Dios. Boxes of truth exported from heaven. Cajas de verdad importadas desde el cielo. Imported into Paul's mind. Importadas a la mente de Pablo. Fresh revelations. Revelaciones frescas. But even Paul knew that he needed to read. Pero aún Pablo sabía que él necesitaba leer. How much more Timothy? ¿Cuánto más Timoteo? Who would no longer get deliveries from heaven. Que no iba a recibir estos envíos del cielo. No fresh revelation. Ninguna revelación fresca del cielo. How much more did Timothy need to be a reading man? ¿Cuánto más Timoteo no necesitaba ser un lector?
Paul was giving an example to Timothy. De manera que Pablo le estaba dando un ejemplo a Timoteo. Paul saw it was essential for Timothy to accomplish his task. Era esencial para que Timoteo pudiera cumplir con su cometido. That Timothy needed to be a reader of the best of books. De que Timoteo debía ser un lector de los mejores de los libros. So Roberts writes in conclusion. Y Roberts escribe en conclusión. A Christian man un hombre cristiano must be a reader all his life. Debe ser un lector toda su vida. We are to be readers to our dying day. Nosotros debemos ser lectores hasta nuestro último día. Is that a reasonable conclusion to that text? ¿Esa es una conclusión razonable de ese texto? All right, then let's go to practical application, our fourth and final Entonces, heading. Vamos a nuestro cuarto encabezado, el último, la aplicación práctica. Consider with me, first of all, reading the Bible. Consideren conmigo en primer lugar la lectura de la Biblia. Bring me the books and the parchments. Él pide, tráeme los libros y los pergaminos. Certainly, we're to be readers of the Bible, right? Ciertamente debemos ser lectores de la Biblia, ¿no es así? It can make us adequate for every good work. Nos hace útil, nos prepara para toda buena obra. In the Bible, God has chosen to communicate to him from himself to us. Dios ha escogido revelarse de sí mismo en la Biblia a nosotros. We shouldn't expect visions. Nosotros no debemos esperar visiones. Mystical experiences where God tingles. Místicas o cosquilleos celestiales. We're to receive the word of God. Debemos recibir la palabra de Dios. And that is by reading. Y eso es leyendo. Now I realize that reading may not be all that exciting. Yo estoy consciente de que la lectura no puede, a veces no es lo excitante que pudiera ser. As seeing a vision. Como ver una visión. Just black and white here. Esto es simplemente blanco y negro aquí. My Bible has a flash of red every now and then. De cuando en cuando hay un pequeño pedazo rojo en la Biblia. But it is the word of God. Pero es la palabra de Dios. The secrets of the universe are here. Los secretos del universo están aquí. You realize that our sister died just yesterday. Nuestra hermana murió ayer. And if she could tell you what is beyond, y si ella pudiera decirte lo que hay en el más allá, if she could come back and speak, si ella pudiera regresar, she would tell you, pay attention to what's in this book. Ella lo que nos diría es, presten atención a lo que está en ese libro. This is a treasure map. Este es un tesoro, el mapa del tesoro. It tells you where you are now. Te dice dónde tú estás ahora, and where you must get to be. Y a dónde es que tú debes ir. And there are pleasures forevermore in heaven. Y hay placeres sin fin en el cielo. Pay attention to the map. Presta atención al mapa. Make it be a light for your feet and a lamp for your path. Haz que sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Read this book. Lee este libro. We must be readers, man. Debemos ser lectores, hombres. Bunyan says this. Dice lo siguiente. I have sometimes seen more in one line of the Bible. He visto algunas veces más en una línea de la Biblia. Than I could well tell how to stand under. Que lo que yo podía decir como stand under. Stand under means like the waterfall is pouring down on him and he can barely stand under the weight of the rush. De comparado con toda la montaña de información de otra cosa. He also says, él también dice, and yet at another time, en otras ocasiones, sin embargo, the whole Bible hath been to me as a dry stick. Que la Biblia a veces ha sido tan seco como si fuera un palo seco. Can you relate to that? ¿Pueden ustedes identificarse con eso? Keep reading. Sigan leyendo. Keep reading. Bunyan says this. Leyendo. Bunyan dice, sin will keep you from this book. El pecado te alejará de este libro. Or this book will keep you from sin. O este libro te alejará del pecado. Spurgeon says, Spurgeon dice, backsliders begin with dusty Bibles. La regresión espiritual comienza con Biblias polvorientas. And end up with filthy garments. Y termina con vestidos contaminados. We got to read in this book truths that make us say, debemos leer en este libro verdades que nos hagan decir, how could I do such a thing and sin against my Savior? ¿Cómo puedo hacer tal cosa y pecar contra Dios? See, we as Christians must be readers. Nosotros como cristianos debemos ser lectores. Readers of the Bible. Lectores de la Biblia. Secondly, by practical application, en segundo lugar, en términos de la aplicación práctica, the reading of good books. La lectura de buenos libros. What's the last good book that you have read? ¿Cuál fue el último buen libro que tú leíste? Think about it. Piensa en eso. Last good book you've read. El último buen libro que tú leíste.
I know what you're saying. Yo sé lo que tú estás diciendo. The biography of William Wilberforce. La biografía de Guillermo Wilberforce. You're saying, I saw the movie. Yo vi la película. I wanted to find out more. Y yo quería encontrar más. So I read the book. Así que leí el libro. It was good for my heart. Era bueno para mi he who todo. Walks with the wise grows wise. Aquel que se camina con los sabios se tornará sabio. A friend of fools suffers harm. Y aquel que se acompaña de los insensatos se llevará el daño. But you're saying, no, 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 no. Tú estás diciendo, no, no, no. My last good read was sí. Whitfield's Journal. Oh, that man throbbed with the love of the Lord Jesus Christ. I remember that on the night he died, he gave one last sermon, expended all of his strength, and then he fell asleep in bed, woke up in glory. Or if you say, no, 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 for me, the last, you read Screwtape letters, didn't you? By C.S. Lewis. How we are not to be deceived by his wiles. Or back there, there's no, he says, he is more of a right-angled thinker. So he read John Murray's Redemption Accomplished and Applied. Oh, it speaks about salvation, all by grace. Someone else says, no, 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 for me it was John Piper's Don't Waste Your Life. No desperdicies tu vida, de John Piper. How people retired, collect seashells. Se retire, va a coleccionar, caracoles en la playa. And when I come to heaven, look at all my seashells that I collected. Cielo, miren la colección de caracoles que yo tengo. What a waste of a life. Qué desperdicio de una vida. I want to die a working man serving yo Christ. Trabajando como un hombre, trabajando hasta la muerte, serving Cristo, the kingdom of God. Or someone else may say, no. Don Whitney's Spiritual Disciplines of the Christian el Life. Libro de Donald Whitney, that's what Suhail last read. Eso fue lo que leyó Suhail. And it reminded him of how we needed to sharpen things up. Cómo nosotros debemos, limarnos a nosotros mismos. Things had begotten dull, maybe. Quizás las cosas se han embotado un poco. But you know, it's not only spiritual works. Pero saben, no solamente obras espirituales. A brother recently gave me a book called The Long Walk. Un hermano recientemente me dio un libro llamado El Largo Caminar. It's about a Polish man in World War II days. Es un hombre polaco durante los días de la Segunda Guerra Mundial. He was charged with espionage against Moscow. Él fue acusado de espionaje en contra de Moscú. He was convicted and sent up to Siberia near the Arctic Circle. Él fue acusado formalmente. Y fue enviado a Siberia. He was a prisoner there in a work camp. Un prisionero en un campo de trabajo forzado. But he, with six other men, escaped from the camp. Pero él, junto con otros seis, se escaparon del campamento. And they were free in the frigid cold. Y estaban libres en ese frío terrible. But in the frigid cold, you freeze to death. Pero en ese tipo de frío, tú te mueres. The book was a story about a 4,000 mile walk from the Arctic Circle all the way down to India. Y la historia del libro es la caminata que ellos tuvieron que hacer de 4,000 millas desde ese lugar hasta la India. Where he was picked up by the British Army. Donde fueron rescatados por el ejército inglés. And got his liberty. Y entonces obtuvieron su libertad. A fascinating story. Una historia fascinante. Didn't mention God much at all. No mencionaba mucho a Dios. But in the margins of my book, I kept writing Providence, Providence, Providence. En el margen del libro, yo me mantenía escribiendo Providencia, Providencia. Reminding me of the providence of God directs us a mí de la providencia de Dios. Every step of the way. En cada parte del camino. Or maybe for you, it was reading Darwin's para ti es leyendo Black Box leyendo la caja negra de Darwin. By Behe. Por Behe. Or maybe for you it was The Chronicles of Narnia by C.S. Lewis. Or maybe Defoe's Robinson Crusoe. O quizás de Dufault, la Robinson Crusoe. Or you look like a very sophisticated man. Oh, tú luces como un hombre muy sofisticado. And you read Hamlet. Y tú leíste Hamlet. You are an amazing man. Tú eres un hombre maravilloso. See, but others of you, I can see it on your face. Pero otros de ustedes, yo lo puedo ver en vuestras caras. Others of you say, to be honest with you, I can't remember the last time I read a book. Ustedes lo que están pensando es, yo no puedo leer, no ni me acuerdo de la última vez que leí un libro.
Do you know what you're missing out on? ¿Sabes tú de lo que tú te estás perdiendo? You're missing out on glorious things. Tú te estás perdiendo de cosas gloriosas. You are not on the Apostle Paul's wavelength. Tú no estás sintonizado en la misma onda que Pablo. Jean Veith wrote an article in World Magazine a while back. Jean Veith escribió un artículo hace un tiempo atrás en una revista. The article is called Flex the Brain. El artículo se llama Flexiona el Cerebro. In the U.S., flexing the body is important. En los Estados Unidos, flexionar el cuerpo es importante. Young guys go off to gymnasiums. Los jóvenes van a los gimnasios. And they work on their biceps. Y ellos trabajan sus their triceps. Y sus tríceps. Their quadriceps. Los cuádriceps. Their abdominals. Los abdominales. Their deltoids. Los deltoides. Flexing the body is important. Flexionar el cuerpo es importante. But there's what they call core training. Pero es lo que ellos hay también lo que ellos llaman el entrenamiento del torso. Core training is for the most central muscles in the body. Son los músculos centrales del cuerpo. Let me tell you what the true most important core muscle is. Permítame decirle cuál es el músculo más importante del torso. It's your brain. Es tu cerebro. It's right between your ears. Es allí justo entre tus orejas. Flex your brain. Flexiona tu cerebro. You want to do great things for the kingdom? ¿Quieres hacer grandes cosas para el reino? Forget your biceps. Olvídate de tus bíceps. Well, maybe not completely. Pues, quizás no completamente. But flex your brain. Pero flexiona tu cerebro. Veith says this, reading books is the right way to keep your mind in shape. Veith dice que leer es la mejor manera de mantener en forma tu cerebro. Christianity depends on reading. El cristianismo depende de la lectura. Therefore, Christians have to read. Por lo tanto, los cristianos tienen que leer. Al Mohler, he has written a book called Dumbing Literacy Down. Él ha escrito un libro que se titula Reduciendo la literalidad o la literacy. La literatura al mínimo. It's about librarians who lament the fact that people go into libraries and no longer look at books, but just watch videos on computer terminals. Es acerca de los lamentos de los libreros que ven a las personas ir a las bibliotecas y que en lugar de leer libros lo que hacen es que se ponen a chequear asuntos en las computadoras y a jugar y ver videos, etc. Mohler says that the best way to flex the mind is to read books. Mohler dice que la mejor manera de flexionar el cerebro es leyendo libros. He says the vehicle for serious reading is the book. Él dice el vehículo para la lectura seria son los libros. And the Christian should be a serious reader. Y los cristianos tienen que ser lectores serios. He says, do our young people read good books? ¿Leen nuestros jóvenes buenos libros? Men. Hombres. Some of you young men are spending 3 hours a day in video games. Algunos de ustedes hombres están pasando 3 horas, hombres jóvenes están jugando videojuegos. And you're not reading books. Y no están leyendo libros. You're watching videos on the computer. Están viendo videos en la computadora. And you're not reading books. Y no estás leyendo libros. And your minds are atrophying. Y tu mente se está atrofiando. And you're becoming flabby. Y estás engordando. And you're not glorifying God. Y no estás glorificando a Dios. Mohler goes on. Mohler continúa diciendo, do they know the pleasures and the of the solitary reading of a life-changing page? ¿Conocen ellos los placeres de la lectura solitaria de una página transformadora de vidas? Have they ever lost themselves in a story? ¿Se han perdido ellos a sí mismos en una historia? Framed by their own imaginations? Allí, arropado por su propia imaginación, rather than by digital images. Más que por imágenes digitales. Do you realize when you're watching a television set, your mind is passive? ¿Te das cuenta que cuando estás viendo una imagen de la televisión, el televisor, tu mente es pasiva? You're getting sprayed with stimuli. Tú estás siendo rociado con estímulo. But when you're reading, you're active. Pero cuando tú estás leyendo, tú eres activo. When a story is told on a written page, cuando un historiador habla en una página escrita, you have to draw the picture of the seaside scene. Tienes que imaginarte en tu mente la escena. With the strokes of your own imagination. Con los
pincelazos de tu propia imaginación. You have to pen the picture of the man's frowning face with your own mind. Tienes que graficarte lo que es un rostro de alguien enojado. You have to make logical connections in the trains of thought. Tienes que hacer conexiones lógicas a la línea de pensamiento. Your mind is active. Tu mente está activa. There's all kinds of electronic stimulation going on from brain point to brain point. Hay todo tipo de estimulación electrónica en el cerebro de punto conector a otro punto conector. This is exercising your brain. Eso es ejercitar el cerebro. This is making it tone. Esto es to make tone. Como tonificarte, tonificarlo. And ready to serve God. Y servir así mejor a Dios. Moeller says, "Have they ever marked up a page urgently engaged in debate with the author?" Continúa Moeller preguntando, dice, ¿han ellos marcado una página, puesto sus marcas, involucrados en un debate con el autor? You ever scribble in the margins of your books? Escribiendo ahí en el margen de tu libro. Moeller says, "Can they even think of a book that has changed the way they see the world?" Y Moeller sigue preguntando, ¿pueden ellos imaginar, pensar en un libro que ha cambiado la manera como ellos ven el mundo? Seem to be readers of good books. Eso es, esos son los lectores de los libros buenos. Give our children an appetite for books too. Dale ese apetito a tus hijos. My wife is the greatest reader in the world. Mi esposa es el lector más grande del mundo. She sits down on the sofa, sofá, and she would read to my children with all kinds of expression. Y le lee a mis hijos con todo tipo de expresiones. And she would mesmerize me. I would sit down. I wanted to hear her reading. Y me atrapa y me cautiva aún a mí. Yo me quedo cautivado por su lectura. We need to do that for our children nosotros too. Necesitamos hacer eso también para nuestros hijos. The reading of good books. La lectura de buenos libros. Third point, reading instead of television. Tercer punto allí, la lectura en lugar de ver televisión. Arthur Hunt has written a book called The Vanishing Word. Arthur Hunt escribió un libro llamado La Palabra Desvaneciente. Subtitled, The Veneration of Visual Imagery in the Postmodern World. Y el subtítulo que lleva es La Veneración de la Imagen Visual en un Mundo Postmoderno. Postmodern means unthinking or irrational world. Postmoderno se refiere a un mundo que no piensa o irracional. You see why our world is in such a mess? ¿Ve por qué el mundo se encuentra en este... que nos encontramos? The postmodern world doesn't think, it just feels. Postmoderno no piensa, simplemente siente. The book shows how Christianity and the written word have prospered together. En las librerías lo que encontramos es que los libros de bajo cristianismo y de la superación personal se encuentran juntos ya. You think of the Reformation. Ustedes piensan en la Reforma, por ejemplo. What was it that birthed the Reformation? ¿Qué fue lo que encendió la Reforma? Reading. La lectura. Sola Scriptura. La sola Escritura. Luther began reading the Word. Lutero comenzó a leer la palabra. Calvin commented on the Word. Calvino comentó la palabra. Gutenberg created the printing press to print the Word. Gutenberg inventó la palabra para imprimir la imprenta para imprimir la palabra. Men began to read. Los hombres comenzaron a leer. And so, in our world, it's different. De manera que nuestro mundo es diferente. People orient themselves instead of to rational reasoning. Las personas están orientadas en lugar de el razonamiento racional. People instead orient themselves to sensory images. Están orientadas más a las imágenes sensoriales. Hunt says this. Hunt dice lo siguiente. Reading encourages thinking. El leer alienta el pensamiento. Reflecting in the cultivation of truth. Reflexionando en el cultivo de la verdad. But mere image cultures, pero las culturas de las imágenes meramente, tend to be driven by subjectivism, tienden a ser impulsadas por el subjetivismo, superstition, hedonism, and propaganda. Superstición, la propaganda y el paganismo. For instance, presidential campaigns. Por ejemplo, campañas presidenciales. Danilo was just Danilo elected. Fue recién elegido. We have now Obama and Romney. Nosotros tenemos ahora a Obama y Romney. And it's driven by merely non-thinking sound bites. Y está todo movido por efectos de sonido que no llevan al pensamiento. Many people voted for Obama because he has a pretty face. Muchos votaron por Obama porque tiene una cara bonita. And he promised hope and change. Y porque prometió esperanza y cambio. What's with that? ¿Y qué es con eso? What does that mean? ¿Qué significa eso?
People don't think, they merely feel. Las personas no piensan, simplemente sienten. Neil Postman says this. Neil Postman dijo lo siguiente. Reading encourages certain habits of mind. La lectura alienta ciertos hábitos de la mente. Reading teaches us to think logically in a connected way. La lectura nos enseña a pensar lógicamente de una manera conectiva. It cultivates a sustained attention span. Cultiva un rango de atención más sostenido. It conditions us to think in terms of abstract ideas. Nos condiciona para que pensemos en términos de ideas abstractas. Objective truth and sustained reflection. Verdades objetivas y reflexiones sustanciosas o sostenidas, perdón. Take the Wall Street Journal. Tomen, por ejemplo, el periódico, el Wall Street Journal. Articles that are reasonable, and rational. Artículos que hay racionales y razonables. But very few people in America read the Wall Street Journal anymore. Pero muy pocas personas en Estados Unidos leen ese periódico ya. Instead, they open up these silly splash photograph magazines. Entonces, antes que eso, lo que leen eso es esas pequeñas revistas llenas de imágenes. Like People magazine. Como la revista People. That talk about Brad Pitt. Que hablan acerca de Brad Pitt. And Angelina Jolie. Y de Angelina Jolie. They don't think. Ellos no piensan. They just feel. Ellos solo sienten. And it's a plague on our culture. Y eso es una plaga en nuestra cultura. Postman says TV cultivates a short attention span. Postman dice, la televisión cultiva un espacio, un rango de atención muy corto. And a purely emotional response. Y una respuesta puramente emotiva. It increases a demand for constant entertainment stimulation. Aumenta una demanda por la estimulación continua de entretenimiento. And so our generation becomes a generation of just channel surfers. Entonces nuestra generación es una generación que se levanta de aquellos que son surfistas de canales, que pasan de un canal a otro que es continuo. Even take the web. Tomen aún el internet. When the web began, it consists mainly of writing to be read. Cuando el internet comenzó, era básicamente algo basado en escribir algo para mandar por la web. And in a way, the web is good because we have to read, right? Y en un sentido bueno la web porque nosotros tenemos que leer. But then a few years ago, YouTube appeared. Pero hace unos años atrás sabemos cómo YouTube apareció. Videos. Los videos. And even myself, I'll confess this. Y aún yo mismo debo confesarlo. When I was looking for Olympic highlights, cuando yo estaba buscando los momentos más destacados de las Olimpiadas, I would hit ESPN Sports. Yo pondría allí deportes ESPN. And there would be an article about the 400 hurdles. Y ahí había un artículo por los obstáculos de los 400 metros. And I found myself not reading the article. Y me vi a mí mismo, no leyendo el artículo. But I'd go right with my mouse click to the video. Sino inmediatamente le doy click al video. And watch the Dominican man running like a gazelle. Y veo al hombre dominicano corriendo como una gacela. See, I can have my mind go into neutral too. Yo también puedo tener mi mente poniéndose en neutro. And I fear that's what's going to happen with the web. Y yo creo que eso es lo que va a pasar con la web. People will just watch videos. La persona simplemente va a ver videos and pass up on the written. Y va a pasar por alto las cosas escritas. We must be reading men. Nosotros debemos ser hombres de reading, lectura. Reading men and women. Hombres y mujeres de lectura. We should be like the Apostle Paul. Debemos ser como el apóstol Pablo. And I've moved ahead already to reading and the computer. Y ya yo me moví al último punto, que es la lectura y la computadora. Be careful regarding the computer as well. Tengan cuidado con respecto a la computadora igualmente. Realize that the reading of a good book isn't replaced by the reading of a little blog on the computer. Dense cuenta que la lectura de un buen libro no puede ser reemplazada por la lectura de un buen blog en la computadora. There may be a complex topic that we need to think about. Puede haber un tema complejo del que tengamos que pensar. And sometimes we can get the misconception. Y podemos quizás obtener una mala concepción. That if we have read a 5-paragraph blog on that topic, al leer 5 párrafos sobre ese tópico, sobre ese tema en un blog, that we know all there is to know about that theme. Si no sabemos todo lo que se debe conocer acerca de ese mismo tema. No, we need to be able to read longer, extended treatments. Debemos ser capaces de leer tratos de esos temas que sean más largos y extensos. Flexing our brains through some long distance running. Flexionando nuestro cerebro con carreras más largas. So that the truth might be digested and settle into para our minds. Para que la verdad sea digerida y se establezca en nuestras mentes. So men, remember the Apostle Paul. Así que hombres, recuerden al apóstol Pablo.
The Apostle Paul was not like men of our day. El apóstol Pablo no era como los hombres de nuestros días. Men who don't read. Hombres que no leen. Let's not conform to the pattern of the world. No nos conformemos al patrón de este mundo. Mark Twain wrote this. Mark Twain escribió esto. The man who doesn't read good books. El hombre que no lee buenos libros. Has no advantage. No tiene ninguna ventaja. Over the man who can't read. Sobre el hombre que no puede leer. Books. May we truly be readers. Oh, que nosotros seamos lectores. May we tune into Paul's wavelength. Que nos sintonicemos con el apóstol Pablo. May we take up and read. Y nosotros tomemos y leamos. May we exercise our minds to the glory of God. Que ejercitamos nuestras mentes para la gloria. So that he will say to us, para que él nos diga a nosotros, well done, good and faithful bien servant. Hecho, buen y siervo y fiel. We'll see him sooner than we think. Le vamos a ver más rápido de lo que pensamos. Our sister, though dead, nuestra hermana, aunque muerta, she yet speaks. Ella habla. Would you please lead us in prayer? Vamos a orar. Oh Padre Santo, gracias por el reto que nos has lanzado. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo. Gracias por el estímulo que él es para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio el consejo que tú nos has dado hoy. Ayúdanos a poner en nuestro corazón el deseo. Ayúdanos a cultivar el deseo de no ser como los hombres del mundo y tener los patrones del mundo fijados en nuestro ser y no los de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres que pensamos. Ayúdanos, Señor, a amar el pensamiento profundo y serio. Ayúdanos a dar importancia a lo que tú das importancia. Administrar nuestro tiempo leyendo lo que vale la pena leer. Ayúdanos a usar nuestro tiempo y no desperdiciarlo. Oh Dios, hay tanto en juego y tan poco tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de las capacidades que tú nos has dado. Oh, gracias, Señor, por tantos recursos que tú nos has dado en nuestra generación. No queremos llegar a tu presencia y ser encontrados faltos por no usar tantas cosas que tú nos das. Bendecimos tu nombre porque tú eres fiel a nuestras almas y nos hablas al corazón. Danos arrepentimiento donde se necesite. Danos aliento donde se necesite. Danos recursos donde se necesiten. Danos el compañerismo y la amistad que nos ayude a terminar la lectura del libro si lo necesitamos. Oh Dios, danos todo lo que nos hace falta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la alabanza de su gloria. Amén. Amén.